Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de la celebración del Via Crucis presidida por el Papa Francisco en el Coliseo de Roma. Desde los estudios de Vatican Media los saludan María Cecilia Mutual y quien les habla Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. Agradecemos la asistencia técnica de Gustavo Mesina. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, así como también a través del portal Vatican News. Y por supuesto, nuestro saludo cordial a las emisoras de radio y televisión que retransmiten esta señal en Polonia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Austria. Y un saludo especial a las emisoras que toman nuestra señal en lengua española. Setel TV, NSE de Barcelona, SNTV, EWTN, Radio Santa María de Toledo, Popular TV de Murcia y la familia mundial de Radio María. Hoy 30 de marzo de 2018, Viernes Santo, cuando en Roma son las 9 y 4 de la noche, día en que también celebramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo y la jornada de la colecta en favor de Tierra Santa. Vemos en imágenes que ya el Papa Francisco ha llegado hasta inmediaciones del Coliseo para poder presidir la meditación de las 14 estaciones del Vía Crucis, la meditación de la Pasión de Cristo. Recordamos que esta, en esta jornada el Papa Francisco ha celebrado también a las 5 de la tarde en la Basílica de San Pedro. La celebración de la Pasión y la meditación de la muerte del Señor. Asimismo, el día de ayer, jueves, inició el Triduo pascual con la celebración de la misa crismal y con la celebración de la misa Inchena Domini en el Centro Penitenciario Regina Celi de Roma, donde el Papa lavó los pies a doce presidiarios. Mañana, 31 de marzo, sábado santo, el pontífice presidirá la vigilia pascual en la Basílica de San Pedro a las 20 y 30 horas. El domingo de Pascua, primero de abril, el Obispo de Roma presidirá la Santa Misa de Pascua de Resurrección a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro y sucesivamente impartirá su bendición urbi et orbi, es decir, a la ciudad y al mundo desde el balcón central de la Basílica. El lunes de Pascua, 2 de abril, el Papa Francisco rezará el Regina Celi en la Plaza de San Pedro al mediodía. Para poder ir introduciéndonos en esta celebración, les recordamos que la meditación de la pasión de Cristo es una tradición cristiana que tiene sus orígenes en el siglo IV. El Vía Crucis poco a poco inició en Jerusalén y se fue difundiendo esta práctica cristiana a lo largo de las diferentes comunidades en el mundo entero. Las características de esta celebración del 2008 es que han sido escritos por jóvenes estudiantes universitarios entre 16 y 27 años. Las 14 estaciones de este Via Crucis este año tiene esta particularidad y sobre todo una de las principales novedades es que eh, la comparación de la edad de los jóvenes autores con las precedentes ediciones es que han sido muy jóvenes estudiantes de escuelas y universidades de Roma. La segunda novedad de esta Vía Crucis 2018 consiste en la dimensión coral de este trabajo, es decir, que hay una sinfonía de muchas voces con tonos y sellos diferentes y no existe solamente la presencia de un joven, sino de este grupo de jóvenes que han meditado y escrito el Vía Crucis. Sí, Renato, con el entusiasmo típico de su edad, han aceptado estos jóvenes el reto que les propuso el Papa en este año 2018, dedicado principalmente a las jóvenes generaciones. Y lo han hecho con una metodología precisa. Se reunieron en torno a una mesa y leyeron los textos de la Pasión de Cristo según los cuatro evangelios. Se pusieron, por lo tanto, ante, ante la escena del Vía Crucis y la vieron. Después de la lectura y dando el tiempo necesario, cada uno de los chicos manifestó qué detalle de la escena lo había impresionado. De este modo fue más fácil y natural asignar las distintas estaciones. El Via Crucis de este año que en breves eh, minutos iniciaremos tiene eh, en su estructura tres palabras claves, tres verbos que marcan el desarrollo de toda la celebración. Estos tres verbos son Ver, encontrar y rezar. Lo vamos a encontrar en cada una de las estaciones. El, textos marcados por estos tres verbos. Cuando se es joven, se desea ver. Es lo primero que se quiere conocer, descubrir, experimentar, ver el mundo, ver todo. La escena del Viernes Santo es poderosa, incluso en su atrocidad. Verla puede provocar rechazo o misericordia. Y por tanto, de aquí nace la segunda actitud, el segundo verbo, ir al encuentro, precisamente como hace Jesús en el Evangelio todos los días. También hoy, Viernes Santo, en este día de la Pasión de Cristo, también Jesús viene a nuestro encuentro con su cruz. Jesús que en la meditación de la Pasión encuentra a Pilato, encuentra a Herodes, encuentra a los sacerdotes, encuentra a la guardia, encuentra también a su madre encuentra al sireneo y encuentra a las mujeres de Jerusalén, a los ladrones y sus últimos compañeros de camino. Y cuando se joven se tiene la oportunidad de encontrar a alguien cada día y cada encuentro es nuevo, es sorprendente. Se envejece cuando no se quiere ver a nadie, cuando el miedo se va aislando. Vence a la apertura confiada, miedo de cambiar, porque encontrar quiere decir cambiar, estar dispuestos a ponerse en camino con ojos nuevos. Finalmente, ver y encontrar empuja a rezar porque la vista y el encuentro generan misericordia, también en un mundo que parece carente de piedad y en un día como este, abandonado a la ira absurda, a la cobardía y a la pereza distraída de los hombres. Pero si seguimos a Jesús con el corazón, también a través del misterioso camino de la cruz, entonces pueden renacer el valor y la confianza. Y después de haber visto y estar abiertos al encuentro, experimentaremos la gracia de rezar juntos y nunca más solos. El papá ya está en medio de la gente en el Coliseo de Roma, está saludando a la alcaldesa de la ciudad. Y eh, está saludando también a las demás autoridades que acompañan y están presentes en esta celebración. Como decías María Cecilia, hace unos momentos, este año dedicado a los jóvenes, en el cual el Papa ha querido que ellos sean partícipes de esta celebración y sobre todo de esta Semana Santa. Hace poco, el día domingo, concluyeron los trabajos preparatorios para el Sínodo de los Jóvenes en esta reunión presinodal en el cual presentaron en el Domingo de Ramos las conclusiones de los trabajos de los jóvenes. Y hoy nuevamente en el Coliseo de Roma vemos nuevamente a los jóvenes protagonistas de esta meditación, recordando que durante el pontificado del Papa, desde el 2013, se han realizado año tras año esta tradicional celebración de la Pasión de Cristo. El 2013 fue un grupo de jóvenes, precisamente del Líbano, los encargados de realizar las meditaciones. En el 2014, las meditaciones del Vía Crucis estuvieron a cargo de Monseñor Giancarlo Breñano. En el 2015, lo realizó Monseñor Renato Corti. En el año 2016, el encargado para poder hacer las meditaciones fue el Cardenal Gualtiero Bassetti. Posteriormente, en el año 2017... Se le encargó a una mujer, a la profesora Anne-Marie Pelletier, poder realizar y estructurar estas meditaciones. También sabemos que este año estos jóvenes proceden de una escuela romana y vamos a conocerlos, quienes han sido los autores de estas meditaciones. Sí, Renato, las meditaciones han sido redactadas, la primera por Valerio De Felice, la segunda por María Tallaferri y Margarita Di Marcos, la tercera por Catalina Benincasa, la cuarta Agnese Brunetti, la quinta por Clara Mancini, la sexta por Cecilia Nardini, la séptima por Francisco Porchedú. La octava por Sofía Russo, la novena por Clara Bartolucci, la décima por Greta Grillo, la onceava por Greta Sandri, la doceava por Dante Monda, la decimotercera por Flavia De Angelis y la decimocuarta por Marta Croppo. Es significativo también señalar que nos encontramos en un escenario muy particular el escenario del Coliseo Romano, este lugar donde muchos cristianos en los primeros siglos fueron martirizados. Es precisamente en este anfiteatro flavio donde los pontífices vienen de algunos años realizando el Via Crucis precisamente para recordar que la sangre de estos cristianos, de estos mártires, hoy adquiere este nuevo significado y esta nueva dimensión con la fe de la gente que viene en peregrinación y en imágenes vemos sosteniendo velas para poder manifestar, meditar sobre todo la fe en esta Semana Santa. Y un gesto que ha hecho también el Papa Francisco en estos días ha sido, eh, al inicio del Trío Pascual, la celebración de Inchena Domini. El Papa Francisco ha celebrado, como eh, los años anteriores en su pontificado, el lavatorio de los pies, María Cecilia, en una cárcel de Roma. El Papa ha tenido este gesto de cercanía y de solidaridad con ellos. Sí, en efecto, por la cuarta vez en cinco años de pontificado, Francisco eligió una cárcel para realizar el rito del lavatorio de los pies. Este año 2018, el pontífice fue a la cárcel romana de Regina Celli. Esta vez también el Santo Padre quiso llevar su caricia y su abrazo a los detenidos de esta cárcel romana donde presidió la misa con el rito, como ya dije, de los lavatorios de los pies. Además, encontró seguidamente a los detenidos enfermos que se encuentran en la enfermería de este centro. Damos inicio a la celebración del Vía Crucis entonando el canto: Adoramos Te, Criste. Del y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Prima estación, Jesús es condenado a muerte. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Ed egli, per la terza volta, disse loro: Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla. Per terza vez les dijo: Pues che male ha hecho este? no he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte así que le daré un escarmiento y lo soltaré pero ellos se le echaron encima pidiendo a gritos que lo crucificara e iba creciendo su criterio pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían soltó al que le reclamaban el que le había metido en la cárcel por revuelta y homicidio y a jesús se lo entregó a su voluntad Di fronte al gobernador, que por tres volte tenta contrastar la voluntad del popolo. Te veo Jesús delante del gobernador, que por tres veces intenta enfrentarse a la voluntad del pueblo. Y al final elige no elegir delante de la masa de gente que es consultada por tres veces y siempre decide contra ti. La muchedumbre, es decir, todos y ninguno. Nascosto nella massa, l'uomo smarrisce la propria personalità. Il hombre pierde su propria personalità, scondito nella massa. È una voce, entre otras mille voces. Antes di renegar, T se niega a sí mismo, diluyendo la propria, propria personalità in quella fluctuante multitud, multitud sin rostro. Eppure è responsabile. Y sin embargo es responsable es el hombre quien te condena engañado por los agitadores por el mal que se propaga con voz mentirosa y ensordecedora di a una tal injusticia y prenderne distancia hoy nos horroriza esa injusticia y nos gustaría distanciarnos de ella pero al hacerlo, nos olvidamos de todas las veces en que también nosotros hemos decidido salvar a Barrabás en vez de a ti. Cuando nuestro oído se ensordeció a la llamada del bien, cuando hemos preferido no ver la injusticia ante nosotros. En quella piazza gremita, en esa plaza abarrotada, habría sido suficiente que un corazón solo hubiera dudado, con que una sola voz se hubiera alzado contra las mil voces del mal. Recordemos esa plaza y ese error cada vez que la vida nos pone ante una elección. Dejemos que nuestros corazones duden y hagan. De nuestra voz se alce. Te pido, Señor, que veles por nuestras decisiones. Ilumínalas con tu luz. Cultiva en nosotros la semilla de una duda. Solo el mal no duda nunca. Los árboles que hunden sus raíces en la tierra, si están regados por el mal, se marchitan. Pero tú has puesto nuestras raíces en el cielo. i las ramas sobre la tierra para reconocerte i seguirte. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum cotidianum, da nobis odie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo, amen. Stabat mater dolorosa, in prendevat Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Seconda stazione, Gesù con la croce a cuestas. Ti adoramo, o oh Cristo, e ti bendecimos. Pues per tua santa Cruz redimiste al mondo. Dal Vangelo secondo Marco, convocata la folla insieme ai suoi discepoli. E chiamando la gente e i suoi discepoli, les disse, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. Ti veo, Jesús, coronado de espinas, mientras cogí la cruz. Te veo, Jesús, coronado de espinas mientras tomas tu cruz. La recibes como siempre has recibido todo y a todos. Te cargan con el madero, pesado, áspero, pero tú no te rebelas, no rechazas ese instrumento de tortura injusto e innoble. Lo tomas sobre ti y comienzas a caminar, llevándolo sobre los hombros. ¿Cuántas veces me he revelado y enfadado por los trabajos que he recibido y, y que he considerado pesados e injustos? Tú no haces eso. Solo tienes algún año más que yo. Hoy se diría que eres aún joven, pero eres dócil y tomas en serio lo que la vida te ofrece. Cada ocasión que se te presenta, como si quisieras llegar hasta el fondo de las cosas y descubrir que hay siempre algo más que lo que se ve, un significado escondido y sorprendente. Gracias a ti comprendo que esta es una cruz de salvación y de liberación. Cruz de apoyo en el tropiezo, jugo ligero, yugo ligero, que no grava, carga que no pesa. De de del escándalo que representa la muerte de pecador, del Hijo de Dios, muerte de, muerte de, de pecador, de Dios, muerte de de pecador, del malhechor, nace la gracia de descubrir en el, en el dolor la resurrección, en el sufrimiento tu gloria, en la angustia tu, gloria, gloria, la angustia, tu salvación. La misma cruz, símbolo de humillación y dolor para el hombre, se manifiesta ahora, por la gracia de tu sacrificio, como una promesa. De cada muerte resurgirá una vida y en cada oscuridad resplandecerá una luz. Y podemos exclamar, ave o cruz, única esperanza que a la luz de la cruz te ruego señor que en la luz de la cruz símbolo de nuestra fe aceptemos nuestros sufrimientos e iluminados por tu amor abracemos nuestras cruces que tu muerte y resurrección vuelven gloriosas Donaci la grazia di guardare. Danos la e di mirar nuestras historias e de descubrir, descubrir en esto, ellas tu amor por nosotros. Pater Noster, qui es in celis. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie. et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Cuius animam gemente, cum Christa damet dolente, el transibit glamium, Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Tercera stazione. Gesù cae per prima vez. Te adoramos, oh Cristo, e te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mondo. Dal libro del profeta Isaia. del libro del profeta Isaías. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Te veo, Jesús, sufriendo mientras recorres el camino hacia el Calvario cargado con nuestros pecados, y te veo caer, con las manos y las rodillas en el suelo, lleno de dolores. ¿Con qué humildad has caído? ¿Cuánta humillación sufres ahora? Tu naturaleza de hombre verdadero se muestra claramente en este momento de tu vida. La cruz que llevas es pesada. Necesitarías ayuda, pero cuando caes al suelo, nadie te socorre. Es más, los hombres se burlan de ti, ríen ante la imagen de un Dios que cae. Tal vez están decepcionados, quizás se hicieron una idea equivocada de ti. A veces creemos que tener fe en ti significa no caer, no caer nunca en la vida. Junto a ti caigo yo también, y conmigo mis ideas, las que tenía sobre ti, qué frágiles eran. Te veo, Jesús, que aprieta los dientes y completamente abandonado al amor del Padre, te levantas y retomas tu camino. Con estos primeros pasos hacia la cruz, tan vacilantes, me recuerdas Jesús a un niño que da sus primeros pasos en la vida y pierde el equilibrio, y cae, y llora, pero luego continúa. Se confía en las manos de los padres y no se detiene. Él tiene miedo, pero sigue adelante, porque el miedo deja paso a la confianza. Con tu valentía nos enseñas que los fracasos y las caídas nunca deben parar nuestro camino y que siempre podemos elegir rendirnos o levantarnos contigo. Te pido, Señor, que despiertes en nosotros, los jóvenes, la valentía de levantarnos después de cada caída tal y como lo hiciste tú en el camino del Calvario. Te pido que sepamos apreciar siempre el don inmenso y precioso de la vida y que los fracasos y las caídas no sean nunca un motivo para despreciarla, conscientes de que si nos fiamos de ti, nos levantaremos de nuevo y encontraremos la fuerza para seguir siempre adelante. qui es in celis. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sedelibera nos a malo. Amen. QUARTA STAZIONE Gesù incontra Sua Madre Quarta stazione. Gesù incontra Sua Madre. Te adoramos, oh Cristo, e te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del Evangelio, segundo Del Evangelio según San Lucas. Simeón los bendijo y dijo a María su madre. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. María te veo Jesús. Cuando encuentras a tu madre, María está allí. Camina por la calle llena de gente. Hay muchas personas a su lado. Lo único que lo distingue de los demás es que ella está allí para acompañar a su hijo. Una situación que se constata todos los días. Las madres acompañan a sus hijos a la escuela o al médico o los llevan con ellas al trabajo. Pero María se distingue de las demás madres. Está acompañando a su hijo a morir. Ver a su hijo morir es lo peor que se puede desear una persona la más antinatural, aún más atroz si el hijo inocente está muriendo a manos de la justicia. ¿Qué escena tan antinatural e injusta ante mis ojos? Mi madre me ha educado en el sentido de la justicia y a tener confianza en la vida. Pero lo que mis ojos ven hoy no tiene nada de esto, no tiene sentido y está lleno de sufrimiento. Te veo, María que miras a tu pobre hijo, tiene las marcas de la flagelación en la espalda y se ve obligado a soportar el peso de la cruz y probablemente muy pronto caerá bajo ella por el cansancio. Si tú sabías que tarde o temprano sucedería, te lo habían profetizado, pero ahora que ha acaecido, todo es diferente. Siempre ocurre así. No estamos preparados para la vida, para su crudeza. María, ahora sé triste. María, ahora estás triste, como lo estaría cualquier mujer en tu lugar. Pero no estás desesperada. Tu mirada no se ha apagado. No está vacía. No caminas con la cabeza agachada. Eres luminosa también en tu tristeza porque tienes esperanza. Sabes que el viaje de tu hijo no es solo de ida, Y sabes, lo sientes como solo las madres lo perciben, que pronto lo volverás a ver. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener siempre presente el ejemplo de María, que aceptó la muerte de su hijo como un gran misterio de salvación. a Ayúdanos a vivir con la mirada orientada al bien de los otros y a morir en la esperanza de la resurrección, conscientes de no estar nunca solos, ni abandonados por Dios ni por María, Madre buena que se preocupa siempre por sus hijos. Pater Noster, qui es in Regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. <coughs> Quinta stazione, quinta Stazione El sireneo ayuda Il Sireneo aiuta Gesù a llevar la cruz. croce Del Evangelio, segundo Luca. del Evangelio según San Lucas, mientras lo conducían, echaron mano a un cierto Simón de Chirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Te veo, Jesús, aplastado bajo el peso de la cruz. Veo que tú solo no puedes, precisamente en el momento de más dificultad, te has quedado solo. Ya no están los que se decían amigos tuyos. Judas te ha traicionado. Pedro te ha renegado. Los otros te han abandonado. Pero de repente sucede un encuentro imprevisto. Alguien, un hombre cualquiera, que tal vez te escuchó hablar, pero no te siguió. Ahora... Está aquí, a tu lado, hombro con hombro, para compartir tu yugo. Se llama Simón y es un extranjero que viene de lejos, de Sirene. Hoy, para él, es algo inesperado, que se revela como un encuentro. Son infinitos los encuentros y desencuentros que vivimos cada día sobre todo para nosotros los jóvenes, que entramos continuamente en contacto con realidades nuevas, con nuevas personas. En el encuentro inesperado, en lo accidental, en la sorpresa desconcertante, es donde se esconde la oportunidad para amar, para reconocer lo mejor del prójimo, aun cuando nos parezca diferente. Jesús, algunas veces nos sentimos como tú, abandonados por los que creíamos que eran nuestros amigos, bajo un peso que nos aplasta. Pero no debemos olvidar que hay un Simón de Cirene dispuesto para cargar nuestra cruz. No debemos olvidar que no estamos solos y esta certeza nos dará la fuerza para hacernos cargos de la cruz del que está a nuestro lado. Te veo, Jesús. Ahora parece que sientes un poco de alivio. Ahora que ya no estás solo, puedes respirar por un instante. Y veo a Simón. ¿Quién sabe si ha experimentado que tu yugo es ligero? ¿Quién sabe si se da cuenta de lo que significa ese imprevisto en su vida? Signore, ti prego. Señor, te pido que cada uno de nosotros encuentre el valor para ser como el sireneo, que toma la cruz y sigue tus pasos. Que cada uno de nosotros sea tan humilde y fuerte para cargar con la cruz de los que encontramos. Que cuando nos sintamos solos, podamos reconocer en nuestro camino un Simón de Sirene que se detiene y carga con nuestro peso. Concédenos que sepamos buscar lo mejor de cada persona y de abrirnos a cada encuentro incluso en la diversidad. Te pido para que todos nosotros podamos encontrarnos inesperadamente a tu lado. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amén. Sexta estación. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del libro del profeta Isaías, del del profeta Isaías sin figura, sin belleza, lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultaban los rostros despreciado y desestimado te veo jesús mísero te veo jesús digno de compasión casi irreconocible tratado como el último de los hombres caminas con dificultad Hacia tu muerte con la cara ensangrentada y desfigurada, aunque como siempre mansa y humilde, dirigida hacia lo alto. Una mujer se abre camino entre la multitud para ver de cerca tu rostro, que quizá tantas veces había hablado a su alma y ella había amado. Lo ve y lo vuole ayudar. Lo ve sufrir y lo quiere ayudar. No la dejan pasar. Son muchos, demasiados y armados. Pero a ella esto no le importa. Está determinada a llegar a ti y consigue tocarte. Apenas un instante, acariciarte con su velo. Su fuerza es la fuerza de la ternura. Vuestros ojos se cruzan por un instante, el rostro de uno en el rostro del otro. Esa mujer, Verónica, de la que no sabemos nada, de la que no conocemos la historia, se gana el paraíso con un simple gesto de caridad. Se te acerca, observa tu rostro destrozado y lo ama todavía más que antes. Verónica no se queda en las apariencias tan importantes hoy en nuestra sociedad de la imagen, sino que ama incondicionalmente un rostro feo, descuidado, sin maquillaje e imperfecto. Il tuo, Ese rostro, Jesús, tu rostro, Jesús, precisamente en su imperfección, muestra la perfección de tu amor por nosotros. Te prego, Jesús, la fuerza de pido, Jesús, que me des la fuerza de acercarme a los demás, a cada persona, joven o anciana, pobre o rica, querida o desconocida. Y de ver en esos rostros tu rostro. Ayúdame a socorrer con prontitud al prójimo en el que tú habitas, como la Verónica corrió hacia ti en el camino del Calvario. Pater sanctificetur nomen tuum, regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Séptima estación. settima stazione Gesù settima stazione Gesù cade por segunda vez te adoramos o oh Cristo e te bendecimos Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del libro del, profeta Isaías. del libro del profeta Isaías, sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará por su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Te veo, Jesús, caer una vez más ante mis ojos. Cayendo otra vez, me demuestras que eres un hombre, un hombre auténtico. Y veo que te alzas de nuevo. Más decidido que antes. No te levantas con soberbia. No hay orgullo en tu mirada. Hay amor. Al proseguir tu camino, levantándote después de cada caída, anuncias tu resurrección. Demuestras que estás siempre preparado para volver a cargar sobre tus hombros ensangrentados el peso de los pecados del hombre. Al caer de nuevo, nos has mandado un claro mensaje de humildad. Has caído en tierra, en ese humus del que hemos nacido los humanos. Somos tierra, somos barro, somos nada en comparación contigo. Pero tú has querido ser como nosotros y ahora te muestras cercano a nosotros, con nuestras mismas dificultades, las mismas debilidades, con el mismo sudor de la frente. Ahora tú, en este viernes, como nos ocurre también a nosotros, estás postrado por el dolor. Pero tú... Tienes la fuerza para seguir adelante. No tienes miedo a las dificultades que puedas encontrar. Y sabes que al final del esfuerzo está el paraíso. Te levantas para dirigirte precisamente allí, para abrirnos las puertas de tu reino. Eres un rey extraño, un rey en el polvo. No somos dignos de paragonar nuestras fatigas. Siento un vértigo. Nosotros no somos quienes para comparar nuestras dificultades y nuestras caídas con las tuyas. Las tuyas son un sacrificio. El sacrificio más grande que mis ojos y toda la historia jamás podrá ver. Te prego, Te pido, señor. Que estemos dispuestos a levantarnos de nuevo después de una caída. Que aprendamos de nuestros fracasos. Recuérdanos que cuando nos toque equivocarnos y caer, si estamos contigo y nos aferramos a tu mano, podremos aprender a levantarnos. Haz que los jóvenes llevemos a todos tu mensaje de humildad y que las generaciones futuras abran los ojos para verte y sepan comprender tu amor. Enséñanos a ayudar a quien sufre y cae a nuestro lado, a enjugar su sudor y a tender la mano para levantarlo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed, nos a malo. Amén. Octava estación. Octava estación. Jesús se encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes, caed sobre nosotros y a las colinas, cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Te veo y te escucho, Jesús, mientras hablas con las mujeres que encuentras en tu camino hacia la muerte. A lo largo de tus jornadas has visto a muchas personas. Ha sido el encuentro y a hablar con todos. Ahora hablas con las mujeres de Jerusalén, que te ven y lloran. Sono una de donne. También yo soy una de esas mujeres. Pero tú, Jesús, en tu amonestación usas palabras que me impresionan. Son palabras concretas y directas. A primer impacto, a primera vista, pueden parecer duras y severas porque son francas. De hecho, hoy estamos acostumbrados a un mundo de palabras ambiguas, una fría hipocresía oculta y filtra lo que realmente queremos decir. Las advertencias se evitan cada vez más, se prefiere abandonar al otro a su propio destino, sin molestarse en exhortarlo por su propio bien. En cambio, tú, Jesús, Hablas a las mujeres como un padre. También cuando las reprendes, tus palabras son palabras de verdad y llegan inmediatas con el único propósito de corregir, no de juzgar. Es un lenguaje diferente al nuestro. Tú hablas siempre con humildad y llegas directamente al corazón. En este encuentro, el último antes de la cruz, brota una vez más tu inmenso amor hacia los últimos y los marginados. De hecho, en aquel tiempo las mujeres no eran consideradas dignas de ser interpeladas, mientras que tú, con tu amabilidad, eres verdaderamente revolucionario. Te suplico, Señor, que yo junto con las mujeres y los hombres de este mundo seamos cada vez más caritativos con los necesitados, tal como lo hiciste tú. Danos la fuerza para ir contra corriente y entrar en auténtica relación con los demás, construyendo puentes y evitando cerrarnos en el egoísmo que nos lleva a la soledad del pecado. Pater Noster, qui es sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a am malo. Amen. Que la Madre de Dios muera, y que el dolor de mi corazón se desvanezca, y que la luz Nona stazione. novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del libro del profeta Isaías. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos cerrábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Te veo, Jesús, mientras caes por tercera vez. Has caído ya dos veces y dos veces te has levantado. Non ci sono più limiti alla fatica e al dolore. Non ci sono più limiti cansancio e il dolore. Pareces definitivamente derrotato con questa terza e ultima caída. Quante volte nella vita di tutti i giorni ci capita di cadere? Quante volte nella vita di ogni giorno ci tocca cadere? Caemos tantas veces che perdemos la cuenta, Pero siempre esperamos que cada caída sea la última, porque se necesita la fuerza de la esperanza para hacer frente al sufrimiento. Cuando uno cae tantas veces, las fuerzas al final colapsan y las esperanzas desaparecen definitivamente. Me imagino en el percurso que ti está Me imagino a tu lado, Jesús. En el camino que te conduce a la muerte, es difícil pensar que precisamente tú eres el Hijo de Dios. Alguno ha intentado ya ayudarte, pero estás agotado, inmóvil, paralizado y da la impresión de que no podrás continuar. Pero veo que de repente te levantas, enderezas las piernas y la espalda, todo lo que es posible, llevando una cruz sobre los hombros, y empiezas a caminar de nuevo. Sí, andando a morir, ma fino fondo. Sí, te diriges hacia la muerte, y quieres hacerlo sin ahorrarte nada. Quizás es esto el amor. Lo que entiendo es que no importa cuántas veces caigamos, siempre habrá una última, quizás la peor, la prueba más terrible en la que estamos llamados a encontrar las fuerzas para llegar al final del camino. Para Jesús, el final es la crucifixión, el absurdo de la muerte. Pero revela un significado más profundo, un propósito más elevado, el de salvarnos a todos. Te suplico, Señor, que nos des cada día la fuerza para seguir en nuestro camino, que mantengamos hasta el final la esperanza y el amor que nos has dado que todos puedan hacer frente a los desafíos de la vida con la fuerza y la fe con la que tú has vivido los últimos momentos de tu camino hacia la muerte en la cruz Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Acut arde ad cor meum, in amando Christum Deus, ut si cum placeo, Décima es estación, Jesús es despojado de las vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del Evangelio segundo Giovanni, del Evangelio según San Juan, los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Te veo, Jesús. Te contemplo, Jesús, desnudo como nunca antes te había visto. Jesús, te han quitado tus vestiduras jugando. y se las están jugando a los dados. A los ojos de estos Hay hombres has perdido el único jirón de dignidad que te, que te quedaba, el único objeto que poseías, que poseías en este camino de, de, sufrimiento. de sufrimiento. Al inicio de Tempi, al principio de los tiempos, tu Padre había cosido, había hecho vestidos para los hombres, para cubrirlos de dignidad. Ahora los hombres te los quitan. Te contemplo, Jesús, y veo a un joven inmigrante, un cuerpo destrozado que llega a una tierra muchas veces cruel, dispuesta a quitarle sus ropas, su único bien, y venderlas, dejándolo así, solo con su cruz, como la tuya, solo con su piel maltratada, como la tuya, solo con sus ojos hinchados por el dolor, como los tuyos. Pero hay algo que los hombres a menudo olvidan sobre la dignidad, que ésta se encuentra bajo tu piel, es parte de ti y siempre estará contigo y más aún en este momento, en esta desnudez. Con cui alla luce. La misma desnudez con, cui la con la que nacemos es la que la, la tierra la vida, nos acoge en el atardecer de, de la vida, a la de una madre a la otra. Y ahora aquí, en esta colina, está también tu madre, que de nuevo te ve desnudo. Te veo y comprendo, y la, comprendo grandeza, la grandeza y el esplendor de tu de dignidad, de la dignidad de, hombre, de la dignidad de cada hombre mai, que nadie controlar. podrá jamás suprimir. Te pido, Señor, que todos reconozcamos la dignidad de nuestra naturaleza, incluso cuando nos encontramos desnudos y solos ante los hombres. Que sepamos ver siempre la dignidad de los demás y honrarla y protegerla. Te pedimos que nos des la audacia necesaria para conocernos a nosotros mismos por encima de lo que nos cubre y para aceptar la desnudez que nos pertenece y nos recuerda nuestra pobreza. de la quale sei innamorato della che ti innamoraste hasta dar la vida por nosotros Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sic ut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo amen sancta mater istuta gas crucifixi fige plagas corpi meo vadi Nona stazione. Gesù è inchiodato alla croce. O dona mosti Cristo benedici per santa croce tua aver Dal Vangelo secondo Luca. dell'Evangelio secondo San Luca. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónale, ¿por no perdónales, porque no saben lo que hacen. Te veo, Jesús, despojado de todo. Han querido castigarte a ti, inocente, clavándote en el madero de la cruz. ¿Qué hubiera hecho yo en su lugar? ¿Habría tenido el coraje de reconocer tu verdad, mi verdad? Tú has tenido la fuerza de soportar el peso de una cruz, de, no de, una cruz, de que no te creyeran, de ser condenado por tus palabras incómodas. Oggi non riusciamo a digerire una critica. una critica, come se cada parola fuera pronunciada para herirnos. Tu tampoco te detuviste ante la muerte. Creiste profundamente en tu misión e ti sei fidato di tu padre. Hoy en el mundo de Internet estamos tan condicionados por todo lo que circula en la red que a veces dudo hasta de mis propias palabras. Pero tus palabras son distintas, son fuertes en tu debilidad. Tú nos perdonaste, no tuviste rencor, nos enseñaste a poner la otra mejilla y fuiste más allá, hasta el sacrificio total de tu propia vida. Miro alrededor y veo ojos fijos en las pantallas del teléfono, entregados a las redes sociales para condenar cada error de los demás sin posibilidad de perdón. Hombres que, dominados por la ira, se gritan con odio por los motivos más insignificantes. Miro tus heridas y soy consciente ahora de que yo no habría tenido tu fuerza. Pero estoy sentada aquí, a tus, pies, a tus pies, y me despojo yo también, de toda duda. Me levanto de la tierra para poder estar más cerca de ti, aunque solo sea por algunos centímetros. Te prego, signora fa que di fronte al bene, yo possa avere la prontezza de riconoscerlo. Te pido, Señor, que ante el bien tenga la disposición para reconocerlo, que ante una injusticia tenga la valentía de tomar las riendas de mi vida y actuar de otro modo. Haz que me libre de todos los miedos que como clavos me paralizan y me alejan de, de la vida que tú has esperado y preparado para nosotros. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Era ya como la hora sexta y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús, clamando con voz potente, dijo. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo que, lo que había ocurrido, daba gloria a Dios diciendo, realmente este hombre era justo. Está te veo, Jesús, y esta vez no querría verte. Estás muriendo. Era hermoso contemplarte cuando hablabas a las multitudes, pero ahora todo ha terminado y yo no quiero ver el final. Muchas veces he desviado la mirada hacia otra parte. Casi me he habituado a huir del dolor y de la muerte. Me he anestesiado. Es fuerte, straziante. Tu grito en la cruz es fuerte, desgarrador. No estábamos preparados para tanto tormento. No lo estamos, no lo estaremos nunca. Huimos por instinto, presos del pánico, ante la muerte y el sufrimiento. Lo rechazamos. Preferimos mirar hacia otro lado. O cerrar los ojos. En cambio, tú permaneces ahí, en la cruz. Nos esperas con los brazos abiertos, abriéndonos los ojos. Es un grande, siendo abandonado, donando tu espíritu. Es un gran misterio, Jesús. Nos amas muriendo, abandonando, dando tu espíritu, cumpliendo la voluntad del Padre, retirándote. Tú permaneces en la cruz y nada más. No te pones a explicar el misterio de la muerte, de la conclusión de todas las cosas. Haces más que eso. Lo atraviesas con todo tu cuerpo y tu espíritu. Un misterio grande que sigue inter interrogándonos e inquietándonos, nos desafía, nos invita a abrir los ojos, a descubrir tu amor también en la muerte. Es más, a partir precisamente de la muerte. Es ahí donde nos amaste, en nuestra condición más verdadera, ineludible e inevitable. Es ahí donde comprendemos, aunque todavía de modo imperfecto, tu presencia viva, auténtica. De esto siempre tendremos sed. De tu cercanía, de tu ser Dios con nosotros. Te, prego, te pido, Señor, que abras mis ojos, que te vea también en los sufrimientos. En la, muerte, en la muerte, en el final, que no es, la que no es el final verdadero, remueve mi indiferencia con tu cruz, torcore, sacude mi apatía, interrogame siempre con tu, con tu misterio desconcertante que supera la muerte, supera la muerte y, y da la vida. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a am malo amen Tredicesima stazione, decimo terzera stazione, Gesù è sbagliato dalla cruce. Oramus benedicimus santa Del Evangelio, segundo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche. Y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Te veo Jesús, todavía ahí, en la cruz, un hombre de carne y hueso, con sus fragilidades con sus miedos, cuánto has sufrido. Es una escena insoportable, tal vez justamente porque está impregnada de humanidad. Es esta la palabra clave, la cifra de tu camino, plagado de esfuerzo y sufrimiento. Precisamente esta humanidad que a menudo nos olvidamos de reconocer en ti, y de buscar en nosotros mismos y en los demás, demasiado ocupados en una vida que aprieta el acelerador, ciegos y sordos ante las dificultades y los dolores de los demás. Te veo, Jesús. Ahora no soy más allí, en la cruz. Te veo, Jesús. Ahora no estás ya ahí. En la cruz. Regresaste al lugar de donde viniste, colocado en el seno de la tierra, sobre el seno de tu madre. Ahora el sufrimiento ha pasado, ha desaparecido. Esta es la hora de la piedad. En tu cuerpo sin vida se reverbera la fuerza con la que afrontaste el sufrimiento. El sentido que conseguiste darle se refleja en los ojos de quien está todavía ahí y ha permanecido a tu lado y siempre permanecerá a tu lado en el amor dado y recibido. Se abre para ti para nosotros, una nueva vida, la del cielo. Bajo el signo de lo que resiste y no se quiebra por la muerte, el amor. Tú estás aquí con nosotros en cada instante, en cada paso, en cada incertidumbre, en cada oscuridad. Mientras la sombra del sepulcro se extiende sobre tu cuerpo que yace entre los brazos de tu madre, yo te veo. Y tengo miedo, pero no desespero. Tengo confianza que la luz, tu luz, volverá a brillar. Te pido, Señor, que tengamos siempre viva la esperanza y la fe en tu amor incondicional que sepamos mantener siempre, siempre viva acceso, y encendida sguardo, la mirada hacia la salvación eterna y que, y que podamos de encontrar descanso y paz, y paz en, nuestro, en camino. nuestro camino Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a am malo. Amen. Fort me cum pie flere, Crucifixo con dolor, dolor que estación. Jesús. Décimo el cuarta el estación. Sepulcro. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio, segundo Giovanni, Del Evangelio según San Juan había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Ahora no te veo ya Jesús. Ahora está oscuro, caen sombras alargadas desde las colinas y las lámparas del Shabbat inundan Jerusalén, fuera de las casas y en las habitaciones. Golpean las puertas del cielo, cerrado e impenetrable. ¿Para quién es tanta soledad? ¿Quién puede dormir en una noche así? resuenan en la ciudad el llanto de los niños, los cantos de las madres, las rondas de los soldados. Muere el día y solo tú te has dormido. Duermes y ¿cuál es tu lecho? ¿Qué manta te oculta del mundo? Giuseppe voce de Arimatea ha seguido tus pasos desde lejos y ahora, sin hacer rumor, te acompaña en el sueño. Te quita de las miradas de los indignados y los malvados. Una sábana envuelve tu frío, seca la sangre y el sudor y las lágrimas. De la cruz desciendes con ligereza. José te lleva sobre las espaldas, pero eres ligero. No cargas el peso de la muerte, ni del, rancor, ni del odio, ni del rencor. Duermes como cuando te envolvieron en la cálida paja. Y otro José te tenía en brazos. Igual que entonces, no había lugar para ti. Tampoco ahora tienes donde reclinar la cabeza. Pero en el Calvario, en la dura cerviz del mundo, crece ahí un jardín donde nadie ha sido sepultado aún. ¿A dónde te has ido, Jesús? ¿A dónde has descendido? Si no es a lo más profundo. ¿A dónde? Si no es a ese lugar todavía intacto, a la cámara más angosta, estás atrapado en nuestros mismos lazos, en nuestra misma tristeza estás encerrado. Has caminado como nosotros sobre la tierra y ahora bajo tierra como nosotros encuentras espacio. Querría correr lejos, pero tú estás dentro de mí. No debo salir a buscarte, porque tú llamas a mi puerta. Te rezo a ti, Señor, que no te has manifestado en la gloria, sino en el silencio de una noche oscura. Tú que no miras la superficie. Sino que ves en lo secreto y entras en lo más profundo. Desde lo hondo, escucha nuestra voz, que pongamos y podamos, los que estamos cansados, descansar en ti, reconocer en ti nuestro origen, ver en el amor de tu rostro dormido nuestra belleza perdida. Pater Noster, qui es in Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Cuando corpus moriet, fortit animet in te, para nisi gnominia. Amén. Nos disponemos a escuchar la meditación y oración del Papa Francisco. Señor Jesús, nuestro sguardo he rivolto a ti. Señor Jesús, nuestra mirada se dirige a ti, lleno de vergüenza, de arrepentimiento y de esperanza ante tu supremo amor. Nos invade la vergüenza por haberte dejado solo sufriendo por nuestros pecados. La vergüenza por haber huido ante la prueba, a pesar de haberte dicho miles de veces, incluso si todos te dejan, yo no te dejaré jamás. La vergüenza de haber elegido a Barrabás y no a ti. El poder y no a ti. La apariencia y no a ti, el Dios dinero y no a ti, la mundanidad y no la eternidad. La vergüenza por haberte tentado con la boca y con el corazón. La vergüenza por haberte tentado con la boca y con el corazón. Cada vez que nos hemos encontrado ante una prueba, diciéndote: si tú eres el Mesías, sálvate y nosotros creeremos. La vergüenza porque tantas personas e incluso algunos de tus ministros se han dejado engañar por la ambición y por la vanagloria, perdiendo su dignidad y su primer amor. La vergüenza porque nuestras generaciones están dejando a los jóvenes. Un mundo fracturado por las divisiones y por las guerras. Un mundo devorado por el egoísmo, donde los jóvenes, los pequeños, los enfermos, los ancianos son marginados. Jesús, la vergüenza de haber perdido la vergüenza. Señor Jesús, danos siempre la gracia de la santa vergüenza. La esperanza porque tu mensaje continúa a inspirar a muchas personas, a las cuales muchas personas puede inspirar y derrotar el rencor y la venganza. Solo el abrazo fraterno puede dispersar la hostilidad y el miedo de los demás. La esperanza para que tu sacrificio continúe también hoy, emanando el perfume de amor divino que acaricia los corazones de tantos jóvenes que continúan consagrando sus vidas, convirtiéndose en ejemplos vivos de caridad y gratuidad en este nuestro mundo devorado por la lógica del provecho y de la ganancia fácil. La esperanza para que tantos misioneros y misioneras continúen también hoy desafiando la dormida conciencia de la humanidad, arriesgando la vida para servirte en los pobres, en los descartados en los emarginados, en los invisibles, en los explotados, en los hambrientos y en los encarcelados. La esperanza para que tu iglesia santa y hecha de pecadores continúe también hoy, no obstante todos los intentos de desacreditarla, a ser una luz que ilumina, anima. Alivia y testimonia tu amor ilimitado a la humanidad, un modelo de altruismo, una arca de salvación y una fuente de certeza y de verdad. La esperanza, porque tu acroche. Fruto de la vida y cobardía. La esperanza porque de tu cruz, fruto de la avidez y cobardía de tantos doctores de la ley e hipócritas, ha surgido la resurrección, transformando las tinieblas de la tumba en el esplendor del alba del domingo sin ocaso, enseñándonos que tu amor es nuestra esperanza. Señor Jesús. La gracia de la santa esperanza. Señor Jesús, danos siempre la gracia de la santa esperanza. Ayúdanos, Hijo del Hombre, a despojarnos de la arrogancia del ladrón colocado de la a tu izquierda y de los miopes y de los corruptos que, que han visto en ti una oportunidad para aprovechar, un condenado por criticar. Un derrotado para burlarse. Otra ocasión para echar sobre los demás e incluso sobre Dios sus propias culpas. Te pedimos en cambio, Hijo de Dios, de identificarnos con el buen ladrón que te ha mirado con ojos llenos de vergüenza, de arrepentimiento y de esperanza que con los ojos de la fe ha visto en tu aparente derrota la divina victoria. Y así se ha arrodillado ante tu misericordia y con ha el paradiso Y con honestidad ha robado el paraíso. Amén. Con esta invitación concluye la meditación del Papa Francisco en esta celebración del Via Crucis en el Coliseo de Roma. Ahora nos disponemos a recibir la bendición. Señor, sea con vos. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora e y siempre. Y nuestro ayuda en el nombre del Señor. Y bendiga a Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No obstante el ambiente de recogimiento, meditación y oración, la gente que ha participado en el Coliseo Romano, en esta celebración del Vía Crucis ha saludado al Papa Francisco. María Cecilia, significativas palabras al final de esta meditación de las 14 estaciones que ha pronunciado el Papa Francisco. Efectivamente, Renato, el Santo Padre ha pedido una vez más al término del Vía Crucis, Señor, danos siempre la gracia de la Santa Vergüenza y la gracia de la Santa Esperanza. El Papa ha rezado para que ante el supremo amor del Cristo nos invada la vergüenza, porque tantas personas, incluso ministros, que se han dejado engañar por la ambición y por la vanagloria, perdiendo su dignidad y su primer amor. Vergüenza porque nuestras generaciones están dejando a los jóvenes un mundo fracturado por las divisiones y por las guerras. Devorado por el egoísmo, donde los jóvenes, los pequeños, los enfermos, los ancianos son marginados, vergüenza por haber perdido la vergüenza, ha pedido el Santo Padre. Y Francisco ha pedido también la esperanza, porque el mensaje de Cristo continúa a inspirar aún hoy a tantas personas y pueblos a que solo el bien puede derrotar el mal y la maldad, solo el perdón puede derribar el rencor y la venganza, solo el abrazo fraterno puede dispersar la hostilidad y el miedo del otro. Esperanza porque el mensaje de Cristo continúa a emanar el perfume del amor divino que acaricia los corazones de tantos jóvenes que continúan a consagrar sus vidas transformándose en ejemplos vivos de caridad y gratuidad en este mundo devorado por la lógica del provecho y de la ganancia fácil. Así es, el Papa Francisco también ha invitado a meditar en estas tres eh, palabras, vergüenza, arrepentimiento y esperanza. La segunda parte eh, de la esperanza ha sido lo más alentador que ha dicho el Papa Francisco, invitando sobre todo a mantener la esperanza para poder continuar inspirando incluso hoy a tantas personas y pueblos para poder derrotar el mal, para poder derrotar la maldad, para poder tener esperanza, para abatir el rencor y la venganza. El Papa ha dicho, solo la esperanza puede ayudar hoy a poder abrir y acariciar los corazones de tantos jóvenes que continúan consagrando sus vidas, convirtiéndose en ejemplos vivos de caridad y gratuidad en este nuestro mundo devorado por la lógica del provecho. También el Papa Francisco ha invitado, sobre todo en la última parte, a que esta esperanza nos ayude a vencer, sobre todo, y a iluminar con su luz, a aliviar, a sanar y a testimoniar el amor ilimitado de Dios hacia la humanidad. Seguimos en esta celebración también recordando que dentro de este ambiente de trido pascual, el Papa Francisco ha meditado este Vía Crucis hecho por los jóvenes, sobre todo con estas tres características que ha tenido. Hemos escuchado las meditaciones de cada estación, marcados sobre todo por el ver, el ver de los jóvenes, el ver, el descubrir, el encontrarse. Y de ahí ha nacido la segunda actitud, ir al encuentro, como Jesús fue al encuentro de muchos personajes en esta meditación. Y por último, el rezar. Y con estas palabras del Pontífice, nosotros agradecemos a quienes nos han acompañado a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News, www.vaticannews.va. Y naturalmente agradecemos también a las emisoras de radio y televisión que nos han retransmitido. Les recordamos el, la cita de mañana, 31 de marzo, Sábado Santo, cuando el Papa Francisco presidirá la vigilia pascual en la Basílica de San Pedro. Pedro a las 20 y 30 horas, con los mejores deseos para todos de una serena, de un sereno sábado santo y una feliz Pascua de Resurrección, nos despedimos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.